Hola negros, ¿cómo les va? Bienvenidos a Jugando con Natalia. Estamos acá otra vez con Natalia, jugando con Natalia. Sí, en un juego diferente y buenísimo. En un juego ideal para descontracturarte los deditos y poder jugar tranquilo porque sos muy feliz. El Clash of Physics, sí, es un coso donde vos dibujás así, como unos pitos y esas cosas. Y después podés jugar y hacer cosas para llevar cositas. Dije cosas muchas veces, ¿no? Cosas. Arrancar entonces directamente con el Clash of Physics Deluxe.com, Enter. Sí, vas a pensar que es un juego de mierda, pero bastante entretenido, ¿eh? Bueno, acá estamos en el Clash of Physics Deluxe. El tema del Clash of Physics Deluxe funciona así. Mirá, vos tenés que poner New Game, ¿entendés? Y se me conectó un negro de Steam, no importa. Is not about defining the solution. Vos me entendés. Acá la posta es esta, mirá. Acá hay un mundito re loco donde vos tenés que hacer que la bolita esta que se cae acá, ¿ves? Es ahí. Llegue a alcanzar a la estrella. Entonces, ¿cómo haces para que llegue a alcanzar la estrella? Tenés que dibujar acá. Dibujás un cuadradito. Le cae encima, la empuja. Y se tropezó el Horacio en la escalera. Capaz que pasó muy rápido. Te lo voy a mostrar en este otro, por ejemplo. Acá tenés que empujarla directamente, ¿ves? ¿Qué? Empuja. Y cae ahí, mirá. Y acá, agarró la estrella. Muy bien, estrella. Muy bien. Acá tenemos un mapa donde hay un señor. Acá hay un señorcito. Le podemos dibujar un pito al señor también. Y un pito medio deforme tiene, el señorcito. Y podemos dibujarle otra manzanita acá. Podemos escribir Enter. No sé escribir. Enter. La concha de tu madre. Enter. Y vamos con este otro, a ver qué carajo hay que hacer. ¡Ajá! Vamos a hacer una línea y le recabe el chori. Mirá, lo empujamos así. Y ganamos siempre, es una pelotuda este juego. ¡Gané! ¡Ole! La envolví. Este es como que más jodido, pero no importa. Vamos a cagarlo. Vamos a hacer así la bajada y lo vamos a empujar. Listo, perfecto. ¡Click de bal! ¡No! Ay, pará, me cagó. Se cayó. No importa. Estrella. Acá tenemos que elegir porque la vida se bifurca. Tenemos esta flecha para acá y tenemos esta flecha para acá. Y yo quiero jugar a este mejor. Tengo hipo. Es una boludez. Acá la bolita se cae y nosotros lo que le vamos a hacer es un sub y baja así, mirá. Para que sub y baje. Mirá. Listo. Qué juego pelotudísimo, ¿eh? A ver la otra como era. Porque por ahí era más fácil, ¿viste? Uno nunca sabe. No, era una pelotuda igual. Mirá, listo, gané. Empujar. Dale. Dale que no tenemos todo el día, que el tiempo de la televisión es tirano. Acá. Érase with rice mouse button. Ah, mirá. Borra. Podemos borrar con el botón derecho. Right with the right pussy. Pussy. No me acuerdo si va con doble S. Es como pussy. Es como concha, no importa. Enter. A ver acá. ¿Qué carajo hay que hacer? Ah, ya sé, es una pelotude. Tenemos que borrar esto que puse mal y poner así. Y mirá, le hacemos los ojitos en la carita y... Bueno, hice cualquiera, pero no importa, gané. Igual. Ajá. Este es como que es un poco más jodido. Pero ¿sabés qué vamos a hacer? Vamos a dibujar un pene. Pene. ¡Un pene! ¡Listo! Perdí. Yo creo que si le hacemos un subibajito así, mirá. Y empujamos esto acá. Y empujamos esto de vuelta. Ah, pero empuja por un lado solo, qué carajo. Listo, gané. Qué pelotudez este juego. Este es un juego que deja abierta el pensamiento a la creatividad. Vos acá tenés que poner algo acá arriba para que esto pese. Y se destroce. Mirá qué lindo que queda. Y acá se es así, mirá. Mirá que la cagué. Me parece que no, pero mirá. Listo. Mirá cómo llega la estrella. Perfecto. Ok, este está como medio raro. Porque en realidad es una boludez lo que hay que hacer, pero mirá. Listo. Che, este, la verdad que podrían complicarlo un poquito más, ¿no? Está como bastante pelotudito los niveles. Este es como que es más jodido. Porque, a ver, espera, déjame ver. Si yo le meto acá un coso cuadrado. Qué bien que dibujo los cuadrados, ¿eh? Y acá le hago. ¡Mirá! ¡Ja! Soy el mejor. ¡Mirá! ¡Pero soy el mejor! ¡Tomá, hijo de puta! ¿Qué te pensás? A mí me van a venir a ganar estos negros. ¿Qué es esta verga? Que no me... ¡A un bote! ¡Nos podemos subir a un bote! Hay 40 islas. ¿Qué pasó? Bueno. Tengo 11 estrellas. ¿Por qué no tengo las 22 estrellas? ¿Qué pasó? Si tengo todas las estrellas agarradas, ¿por qué no me deja agarrarme la estrella? A ver, hijo de mil. Acá. Pero no me deja. Me falta una estrella. No tenés. Esperá, hijo de puta, y acá no tampoco tengo. No me deja escribir tampoco. ¿A vos te parece close, como Mariano, close? Vamos a este, a ver. ¡Ah! Mirá, tenés distintas soluciones para solucionar las cosas. ¡Qué locura! A ver, pará, vamos a close and play. Vamos a ponerle play.
¿Qué es esto? Aguesome. Vamos a ganarlo con menos movimiento. A ver. Voy a poner esto así. Y voy a poner este dibujito así. Acá. Para que pese nomás. Y caiga. Y cierre el coso. ¿Me entendés? Y mirá. It's automatic. Dale. A ver si me da una estrella más. Dale, querido, ya lo gané. ¿Cuántas veces querés que lo gane? Ya está, ahí me dio una estrella más. No, me dio un carajo, hijo de puta. La onda es que nos falta una sola porque tenemos que meternos acá y hacer... Ves que fíjate que cuando vos solucionás las cosas tenés la solución elegante, que acá te dice que tenés que usar solamente un objeto, ponele. La de old school, que tenés que usar no sé qué chota. Y después la Awesome Solution, en donde vos tenés que hacer algo completamente creativo, o complicado para solucionar el inconveniente. Así que vamos a tratar de hacer algo complicado que trate de que no tengas penes adentro. Bueno, pará, primero tenemos que esperar a que la cagué. Esperá, ¿cómo es esto? Dale, hijo. Pero me cago en todo. Ok, bueno, acá tenemos el nivel. Vamos a hacer una prueba primero. Yo quiero ver, me parece, si puedo hacer un circulito acá en el sol. Sí, me deja, me deja. ¿Y si puedo hacer un en el árbol también? No, me cagó. Pero no importa, no importa, no importa. Podemos hacer esto, mira, mira, esto es una genialidad. Vamos a poner un palo largo así. Bueno, ahora sí. Y acá vamos a hacer esto. Esperá que no me acuerdo cómo es. Acá tenemos que ponerle, mira, voy a poner un circulito acá. Que es para los enganches. Que yo esto no lo, en realidad no lo tendría que saber porque yo no lo jugué esto antes. La cagué, no era así, pero no importa. Mira esto, qué lindo. ¡Es buenísima! ¡Es buenísima! ¡Me la tiene que dar! ¡Es re loca! ¡No me la dio! ¿Por qué no te vas a lavar el... a ver, esperá. Pensemos, pensemos otra cosa mejor. Ponele... No. Ponele aquí, no. Pará. ¿Cómo mierda hacemos acá? Vamos a hacer un agujerito ahí, mirá. Y vamos a poner esto así acá. Para que fortalezca. Y acá vamos a ponerle una bola gigante que caiga y golpee el árbol. ¡Tomá! La cagué. Qué ganas de cagada, che. Bueno, a ver, este arranca solo. ¿Cómo mierda hacemos? Bueno, bueno, bueno. Tal vez podemos poner un puente acá. Y la cagué. ¿Cómo mierda hago? Ahí está, mirá, mirá, mirá. Mirá qué loco, mirá. Mirá cómo avanza, mirá cómo avanza. Y se cayó. Como pija, palo. Mirá, mirá, mirá. Qué lindo, qué amable. Mirá, ahí me dio dos porque hice una solución loca, pero no me dio la estrella, el hijo de puta. Y si la estrella, no puedo, ¿entendés? ¿Cómo hago? La concha de la lora. Tengo que hacer la huesome, puto. Mirá, mirá, mirá la que vamos a hacer. Vamos a hacer así, y acá vamos a hacer un gancho. Para que esto no se vaya la pelota para afuera. Y acá la vamos a empujar. Me cago el hijo de puta. Y la vamos a empujar fuerte. ¡Toma! Ahí va, ahí va. Mirá qué mágico, mirá qué mágico, mirá qué mágico. Y no me la dio. La reputa madre. A ver, probemos con este, probemos con este. Bueno, ¿cómo es? Acá, al señor, por ahí podemos hacer así, mirá. Podemos hacer acá un agujerito. Acá vamos a poder hacer una rampa para que el señor empuje. Y acá le vamos a hacer el típico martillo que golpea las martillaciones. Mirá cómo me cagó. Me quedé corto, la puta que lo parió. Igual, igual va, igual va, igual puede ser, ¿eh? Ahí va, ahí va. Muy bien. Perfecto, perfecto. Y no me dio una chota. Why? Why don't give me a shot? Ok, ok, pará. Vamos a poner así. ¿Está bien? Y vamos a empujar. Me salió mal. Pero puede ser. Pero puede ser. Todavía puede ser. Porque va despacio, ¿entendés? ¡Qué hija de puta! ¡Qué juego de mierda! Lo que podríamos hacer nosotros es lo siguiente. Podríamos agarrar y hacer acá un puntito. Te agarra acá otro puntito más. Puntito. Ahí tenés. Se cayó. Bueno, lo ponemos más al borde. Ahí. Y hacer una canastita. Para que cuando esto caiga en la canastita, canastite. Esperá, podemos hacer esto así ahora ya que estamos, ¿no? Ahí. Mirá qué lindo, qué amable. Y ahora podemos hacer un puente colgante con esta forma para que colguentee. Y lo podemos colguentear de acá. No, de acá no porque vamos a meternos en problemas, pero... A ver, ahí. Tomá. Y ahí te empuja el puente colgante.
¿Me entendés? Y acá se cierra, puto. No me quiere dar la estrella, este hijo de puta. Te voy a pintar, te tacho todo el mapa, hijo de puta. Mirá, así se llama tachar el mapa. ¡Listo! ¡Chefe! ¡No jugá más! A ver, acá tiene que haber una forma supuestamente elegante, ¿no? De poder lograr hacer el coso. Entonces vamos a poner este cosito así. Vamos a hacer un palito. Ahí está, con forma de pene. Que se va a correr para este lado. Y... ¡perfecto! ¡Mira! Bueno, ahí va. Tarararara. Hermoso. Si la querés hacer, no te sale. Yo creo que si logramos hacer un palito acá. Espera. Y otro palito acá. Podemos lograr hacer un piso. Una vez que tenemos el piso terminado, podemos dibujar una chota acá. Ahí tenés la chota. Una chota media gorda, peluda. Que se cayó. Bueno, no importa. Y acá. ¿Qué hacemos? Podemos poner un cartel acá. Con un coso que bambolee. Así, ¿eh? Y que cuando bamboletea, vos le tirás con un bamboleiro acá. Que lo agarra en el aire y lo agarra con el otro. Me cagó. Empujar. Empujar. No te me caiga para atrás, hijo de puta. Esperá, porque por ahí lo podemos agarrar con un bamboleiro así. Pimba. Ahí va, toma. Y esto, mira esta genialidad, mirá. Hermoso. Qué cara de pija. Tuve que empujar al final. ¡Dame una estrella, la reputa que te parió! Yo creo que a este le podemos hacer caber el chori de otra manera. Mirá, vamos a agarrar acá, vamos a ponerle esto, ¿no? Y vamos a agarrar acá y vamos a ponerle... A ver, déjame ver. Un palito largo con un peso, que acá el peso pese como loco, ¿eh? Ahí está. Entonces lo que hace es quedar hacia abajo. ¡Casi, casi, casi! Yo creo que si el peso... el peso sería más violento, tal vez. Por ahí podríamos agarrar una violentación más violenta. 1-2 ultraviolento. Yo creo que le podemos meter un peso así re grande. Mirá, mirá. ¡Fua! La tiró como una mierda. Perfecto. Esa es la que va, es la que va, ¿eh? Es la que va. Hay que ponerle un poquito menos de peso. Porque tiene mucho. Ahí, poquito menos. Ahí está. Y... me quedé corto. Mirá. Ahí. No. ¡Dale, hijo, dale! Ahí va, ahí va, ahí va. Vamos a agregarle un poco de peso acá también, por las dudas. No, no funciona. Mira, el tema está poner... ¡puto! Hay que poner un poco de peso ahí. Ahí está. Un peso así como medio tormentoso y triangular. Mirá cómo triangulea. ¡Mirá cómo triangulea! ¡Puto! ¿Cómo es esta mierda? No lo puedo enganchar. Para, vamos a hacer así. Y acá va a poner un palito. Y acá va a poner un peso re pesado. ¡Peso! Tomá. Ahí te va, ahí te va. ¡Perfecto! ¡Soy el mejor! ¡Soy el mejor! ¡Funcionó! ¡Dame la estrella, carajo! ¡Qué cara de pija! ¡No me da el aguesome! ¡No me da el aguesome! Mirá este aguesome, mirá este aguesome. A ver. Mirá, mirá. Mirá cómo aguesomea. Concha de tu madre. Vamos a ponerle todo así, me hinché las pelotas. Dale, dale, hacele peso. ¡Carajo! ¡Peso! Peso, 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 peso. Mirá todos los pesos que te ha querido mucho. Peso, vos que tenés 2 pesos, 3 pesos, lo pones acá, boludo. Te vamos a llenar de cosas que pesan. Es re pesado este, mirá qué pesado que es, mirá. Pesalo, hijo, pesalo que pese mucho. Ahí va, ahí va. Mirá el quilombo que te estoy haciendo. No sé qué toqué, pero lo recagué el juego, No sé qué toqué. Y el fondo me cambió de color. Mirá, vamos a tratar de... de seguir probando cosas. No, pero así no vas a andar nunca esto. A ver. Más o menos. Me cago en lo que le empujó, boludo. Qué garcha. Pero por ahí llega, por ahí llega. Remove draw objects with second mouse button. Sí, después, pará. No me da las cosas. ¿Por qué no me da las cosas? Uy, se me borró el mapa, ¿qué pasó? Bueno, y acá vemos cómo se me colgó todo. Bueno, vamos a realizar un mecanismo en donde nosotros podamos colocar acá esto y tengamos acá un colocado así para poder tener un palo donde nosotros podamos agarrarnos después. Se cayó una cosa del árbol, no importa. Una vez que está todo caído del árbol, porque el árbol deja que las cosas dropeen, vamos a utilizar algo que se llama... no sé, pero vamos a utilizarlo también. Entonces, déjame pensar, a ver. Podríamos agarrar acá, hacer así... y tener una base fija. Ahí está. Ah.
Tengo una idea, genial. El árbol se puede caer. Mira vos, el árbol se puede caer. Y este también. Si pudiéramos tirar el árbol de alguna manera, vamos a poner acá un cosito. Y acá vamos a ponerle uno así. Y a este vamos a ponerle otro así. Para hacerlo tipo cadena, ¿entendés? Y ahora vamos a poner otro así. Ahí está, y te vamos a poner acá, y vamos a poner otro así. Y acá vamos a poner otro así. Y acá vamos a ponerle uno que esté re largo y re pesado en la punta. Mirá qué lindo que es. Ahí va. Entonces, esto debería caerse. Me cagó. Pará, casi, casi. Ponele que voy a poner algo re pesado acá, mirá. Y esto debería... ¡La concha de la lora! ¡Caete, hijo de puta! A ver, esperá. Vamos con este, a este. Ahí te va a poner un palo largo. Y a este palo largo que está acá le va a poner uno que sea así finito. Y tengo una bola en la punta. Finito. Listo. Ahí va. Y tira el árbol. Y el árbol le pega al puto de mierda. Pero todavía se puede. Ahí va. Si no me la da con esto. Dale, hijo de puta, que está buenísimo. Dame la estrella, carajo. La concha del juego de mierda de la gata que la haría. Voy a poner un coso acá en el medio, mirá. Bien arriba, no, bien abajo. Entonces voy a poner esto así y le voy a poner el zapatófono ahí. Esto va a dar toda la vuelta y no le pega, puto. ¡Ah, mirá! Va a poner un piquito chiquito acá y el piquito grande ahí que pese, ¿ves? Fui al carajo igual porque es re grande, pero es un señor. Estoy haciendo cualquier mierda. Ahí va. ¡Es un patito! ¡Pegale, patito de mierda! No importa. Por ahí podemos... Espera. ¡Pegale, el pato de mierda! ¡Empujalo un poco! Y... Miss. Mirá, ya entendí. No, ese no. Ahí va. A ver. Tenemos que hacer el patito de antes con un buen piquito largo. Y acá vamos a meter un buen pedazo de bosta. Que dé toda la vuelta. ¡Toma! Ahora sí que con esta me la tiene que dar, dale. Hijo de puta, no te puedo creer, me cago en vos. Este señor le falta barba. Y le podemos dibujar también una boquita. Mirá qué linda la boquita, el otro ojito y el otro. Y acá los dedos que le faltan, porque 1, 2, 3, 4, 5 dedos. Las manos tienen 5 dedos, pedazo de pelo, dice 6. Voy a intentar una última oportunidad porque ya tengo la pija llena de este juego. Si yo pudiera utilizar esto como si fuera así, mira, vamos a hacer así un gancho. Un gancho loco. Y este gancho loco que tenemos acá hecho nosotros, le vamos a colocar un aureojito de esto y otro cosito de esto para colocarle un palo. Ahí está, con otro aureojito de esto. En donde a este le vamos a agarrar uno que es así, y a este le vamos a agarrar otro que es así, y a este le vamos a agarrar otro que es así. Y a este le vamos a agarrar otro que es así. Y a este le vamos a agarrar otro que es así. Y este va a agarrar otro que es así. Y así, sucesivamente, para lograr armar tipo una cadena. Una cadena alimentaria en donde cada uno de los cosos pueda generarse otro coso. Y van a ir agarrando tipo cadena. Dije cadena como 100 veces, pero no importa. Así. Y acá otro más. Ahí tenés. La cagué. Y a este lo vamos a hacer largo. Y con peso. Mirá qué lindo. Para que pese y se lleve la cadena y me arrastre la bola hasta allá. Mirá. Mirá qué genio. Ahora sí, dame la cosa, me la gané. Te hice una máquina de la concha. ¿Por qué no te vas a cagar? Vos y este juego de mierda, me tenés repodrido. Te voy a escrachar el juego. Nati. Ahí dice Nati. Putos de mierda todos. Enter. Tachar el juego. Tachar. Y esto fue Crayon Sisic. Sí. Una verga, pero quería mostrártelo, no pude evitar, tuve que veas esta verga. No lo baje, no lo compre, es una poronga atómica. O para mí no me da la cabecita. Hagamos una cosa, dejame acá en la descripción del video, cómo se solucionaba con el aguesome. Y si vos grabaste un aguesome y lo tenés, que lo hiciste vos, hacete un video que diga: gorda, mirá, te voy a mostrar cómo se hace el aguesome, te quiero mucho. Y vamos, ahí está, se me ocurrió. ¡Hacete un aguesome! ¡Ganá los niveles con aguesome! ¡Uno! ¡Armate algo recopado para ganar el aguesome! Y agarrá y grabate el video y decime: mira, gorda, esto es para vos. Porque se te vea la cara, no seas pelotudo.
Mira, ahora te voy a mostrar cómo se hace. Y te haces un gameplay de eso, ¿no? Entonces, ¿qué haces? Me lo dejas acá en la descripción del video. El enlace a tu video de YouTube donde está eso. Yo voy a tratar de mirarlos todos. Y voy a elegir el que más me guste. Y lo voy a poner en el próximo video. Y esto fue entonces el video del día. Te voy a hacer recordar las cosas. Nos vemos el sábado en la Breaker. Después, te dejo el enlace en la descripción del video y acá tenés el coso para cómo carajo hacer. Después, grabate haciendo lo de la Wesome, gameplay chiquitito, cortito, que dure poquito, 30 segundos, un minuto, lo que dure. Que no dure 7 horas, porque no te había dado 7 horas de video. Y déjamelo acá en la descripción del video, el enlace de YouTube, youtube.com/ y el número del video, para que yo lo mire. Y el que quede más lindo, que más me guste, que esté más copado, lo voy a mostrar en el video que viene porque lo quiero un montón. Y ahora sí, me despido y nos vemos el miércoles con otro video de Jugando con Natalia. Voy a subir próximamente un video donde voy a explicar cómo se están subiendo los videos, porque hay un montón que no entienden nada y me dicen, gorda, vaga, vaga tu mamá. Le mando un beso grande, los quiero, nos vemos la próxima copa Jugando con Natalia. Chao, negro, que les vaya lindo, qué lindo que son.